La comedia entretenida. Esto es un motel. ¿Me trajiste un motel? Sí, pero... ¿qué pasó, baby? Cámbiame la carita, solo vamos a hablar, nada más. Mira, tantos lugares para hablar y me vas a traer un motel. No, a ver, baby, dedícalmete un segundo, en serio. Yo solo quiero conversar contigo, estar en un lugar tranquilo. No va a pasar nada que tú no quieras que pase, te lo juro. Seguro le hice eso a todas, ¿verdad? Solo a ti porque te haces rogar. ¿Qué dijiste? Que, mi amor, no podemos llegar al punto de que tenga que rogarte para poder estar un segundito solos, conversar tranquilos. O sea, no entiendo por qué eso. Tú nada más te quieres acostar conmigo, ¿vale? Eso es lo único que tú quieres de mí. A ver. Pero ¿sabes qué? No voy a cometer el mismo error, suéltame. No. Tú no estás entendiendo. Lo que pasó ayer fue algo demasiado hermoso. O sea, yo lo viví, sentí esa conexión. ¿Qué tal si mejor discutimos todo esto adentro en el jacuzzi y, no sé, tengo unos masajes? ¡Estúpido! ¡Chama! ¡Calma, chama! ¡No, ningún calma, chico! ¡Ningún calma! Espérate un segundo, tranquilidad. Oye, por cierto, pegas duro, ¿ah? ¿Eh? Así no me pegaste el otro día. ¡Qué imbécil! ¿Y ahora cómo me voy de aquí? Espérate. Mira, lo mejor que podemos hacer ahorita es entrar... Están dando almuerzos gratis. Es un imbécil, chico. No quiero saber nada de ti, ¿oíste? Uy, ¿quién diría que me queda todavía mi ropita de danza de hace algunos años? Pero ahí sí parezco instructora de danza. Ahora también voy a traer dinerito a esta casa. ¡Ay, qué bonito! ¡Para! ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó de qué, pues, negro? Yo te dije bien clarito que yo iba a dar clases de danza. ¿Te dije o no te dije? Sí, yo sé, negra, pero yo pensé que iba a ser despuesito eso. ¿Despuesito de qué? ¿De qué? ¿De unos 10, 15? ¡Días! ¡Años! ¡Años! ¡Claro, negra! No, el dinero se necesita ahora, no después de 20 años. Pero, negra, a ver, estamos equivocados, negra. Estamos equivocados, negrita de mi vida. Claro, recuerda que yo soy el que mantiene esta casa aquí. ¿Mantienes? Pero la mantienes en zozobra, mijito. Porque hay días que traes dinero, hay días que no traes. Ya, pues, negro. No, negra, no, es que tampoco es así, negra. Tú tienes que también respetarme, no es que yo soy el que trae las cosas aquí a la casa. Yo soy el que provee. Ay, negrito, a ver, ahora seremos dos los que vamos a proveer en esta casa. Negrito, pero si ya hablamos de eso. Me gusta de eso. No, espérate ya. Es que también quiero verte para asesorarte porque, no sé, siento como que te falta algo. Yo también estaba pensando, no sé, como en un cintillo, porque cuando dé las clases de baile, el cabello se me puede venir para... Ay, así, mi negra, ven. Así, ahí te vas, bailas lo que quieras, pero así te quiero ver yo. Así te quiero ver. Ahí estás lindo. Oye, ¿cómo...? ¡Qué hermosa! ¿Voy a estar bailando así? ¿Cómo voy a estar bailando así, negro? ¡Toma ahí! ¡Para! ¡Me voy a mis clases! ¡Para acá! ¡Negra! Oye, esta negra hace lo que le da la gana ahora. ¡Dios mío, lindo! ¿Cómo hago ahora yo para vigilarla? Porque yo sé que los hombres le van a ver sus cositas. ¡Dios mío, lindo! ¿Por qué acepté? ¡Qué mal estoy pagando, Dios! Definitivamente, niña, tu cocina es delicioso, riquísimo. Ay, no es para tanto. La verdad, sí es herencia, sí. Mis ancestros cocinaban delicioso. Uy, mi abuelita Imelda, un manjar de Dios. Bueno, definitivamente, cocinas muy rico. Estás perdiendo hasta plata, mijita, déjame decirte. Te puedo tener hasta como nuera, ¿sí sabes? Oiga, ¿y sabes que también hago bocadito, postre, humita, bollo, hallaca, tonga y más? ¡Ah, qué bestia! Basta, mijita, me has convencido. ¿En serio? ¿O sea que se puedo casar con el friso? Por Dios santo, no puedo creer. Hay mujeres brutas y esta es la campeona. Bueno, mijita, la verdad es que debo admitir que no eres así como santo de mi devoción. Porque uno también recuerda de dónde viene, pues, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que al marido se lo conquista por la barriga, mijita. Y a la suegra también, recuérdalo muy bien. Entonces, por ese lado, aceptada. ¡Uy, qué linda! ¡Gracias! Sí, pero no nos vayamos tan lejos. Hay una cosita todavía que hay que modificar.
Claro, hay que cambiarte todo. Sobre todo el look ese de regalada. Rebelde. Ah. Eso va a ser misión imposible, doña Shirley, porque cambiarle esa anilla, lo primero que tiene que hacer es ir de compra a los moles. ¿Verdad? Sí. Es verdad, hay que cambiarla toda, ponerla glamurosa, lady, regia, divina. Me pueden llevar a mí también. ¿Y a usted para qué, doña Yoconda? Para ver si me... Para ver si le cargo las funditas, porque si les pesan, yo puedo cargar con las funditas. Sí, pero no le extraño al bebé, usted que esté cargando peso. ¿Cuál bebé? Pez. El de ella. Usted no está... No, yo estado. No, mijita, bueno, definitivamente no importa, mi hijita, tranquila. Lo importante es que vas a acostumbrarte a tener una vida de reina, de lady. Que te carguen todo. Así me compran unos calzoncitos. Lucrecia, de verdad, solamente le pido que me dé un minuto de su tiempo, nada más. Ya te he dicho que no tengo tiempo. Es que se lo puedo explicar. Yo sé, no. Que, yo sé que usted lo puede entender. Por favor, nada más. Por favor, doña Lucrecia, no me haga esto. Se lo pido, usted tiene que comprenderme. También es madre, por favor. Yo no puedo permitir que sucedan esas cosas aquí en mi urbanización. Los empleados harían todo lo que les da la gana. Y le entiendo. De verdad, créame que le entiendo, pero también le pido que me entienda a mí. Yo soy padre y madre para mis hijos. Estoy sola y me tengo que hacer cargo de todo. Y créame de verdad que muchas veces no sé cómo lograrlo. A veces simplemente no siento que tengo fuerza para seguir luchando. Ay, para, hija, que me vas a hacer llorar. No te pienso dar un centavo más. Tú me debes la vida, mi amor. Yo no te debo nada. Y para empezar, no soy tu amor. ¿Ah, sí? ¿No recuerdas que gracias a mí eres lo que eres? Una gran dama, señora de la sociedad. Gracias a mí, mi amor. Ya se te pagó tu dinero por tu trabajo, así que deja de extorsionarme. La vaca no se acuerda cuando fue ternera. Tú no recuerdas lo que eras. Eras una simple patanzuelo. Mira, yo no te permito que me hables así. No creo que quieras hacer un escándalo público. No te conviene, mi amor, así que siéntate. Deja de decirme, mi amor. Bueno, mi amor. Doña Lucrecia, ¿me puede dar otra oportunidad? No, igual te vas. Pero no me escuchó todo lo que le estoy claro diciendo. Claro que te escuché, pero primero debías haber pensado en tu familia. Y justamente, antes de hacer esa tontería. Justamente pensé en mi familia. Pensé en ellos primero antes que en mí. ¿Ya? Y era la casa modelo o la calle. Pues ahora es la calle, porque te vas. Te vas, no te vas a morir de hambre. Cualquier cosa puedes vender. Por favor, se lo suplico, por favor, deme una oportunidad, doña Lucrecia, de verdad. Guardia. Está bien. Pero al menos déjeme ir a recursos humanos para retirar mi liquidación. No te molestes. Te vas con visto bueno y no tienes ninguna oportunidad de recibir ninguna liquidación. Acompaña a la señora a la calle, por favor. Adiós. Yo creo que mejor comparamos precios. Primero vámonos al mall y ahí comparamos. ¿Te puedo decir? ¡Ay, no, no! ¡Estoy ocupada ahorita! ¡Coño, emergencia!
urgencia. Las necesito, Ñoco, en mi departamento en este momento. No, no puedo, me voy de compra con la luz. Ñoco, la necesito, Shantay, por favor, es urgente. Es bien inoportuna, colorada, ya se me fueron. Ñoco, Ñoco, Shantay, por favor. Está bien, está bien. El universo le pagará. New Delhi. Allá vamos. Su cabeza está más chiflada, güey. Hola, amigas, ¿cómo están? Haciendo ejercicio. Eso está bueno. En un ratito yo voy a dar unas clases de bailoterapia, de aeróbicos, así para principiantes, avanzados. Así que están cordialmente invitadas. No me vayan a fallar. Ya vengo, ya vengo. ¡Amiga! ¡Amiga! Mira, Dios mío, lindo. Eso es lo bueno. Hasta ahora solo han ingresado mujercitas nomás. En el momento que entre un varón, ahí sí rompo todo. Ay, Dios mío, mira. Amiga, está invitada. A ver, ahora sí, chicas, vengan, acérquense, que ya voy a hacer el calentamiento. Colóquense aquí. Es un poquito más para acá. Usted, eso, eso. Movimiento, movimiento. Un, dos, un, dos. Ustedes van a hacer perdón, lo que profesora. Yo voy a hacer. Perdón, profesora, disculpe por llegar tarde. Ay, ya estoy aquí. ¡Negro! ¡Negro! ¡No, eso no! ¡No, eso no! ¡Ah, igualito! ¿Cómo está? Vamos, negrita, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Ah? ¿No puedo hacer ejercicio yo también? Yo también puedo hacerlo. ¿Qué? ¿Cuál es el problema, negra? ¿Ah? ¿Cómo la ves? Dale. Debo admitir algo. No te voy a dar un centavo más. Ya estoy hasta aquí de tu extorsión. Debo admitir que contigo hice un lindo trabajo. Una verdadera obra de arte. Eres una diosa. Eres Melanie Kimmy, la trompudita. Diosa, señora dama. Mi amor. Déjeme ver eso. Fantástico. Se parecen a las de las Kardashian. ¿Como las de Kim? No, como la del papá, que es... Cúbrete, cúbrete, gracias. Sí, Juana, disculpe, aquí está el doctor. Doctor Watson. Es que estaba acá en una consulta con mi madrina Lucrecia, me mandó. Yo soy Melanie Brigitte. Ah, la señora Lucrecia. Sí, justamente en este momento el doctor está en una operación de cambio extremo. ¡Está yendo la paciente! Señorita, por favor, trae un tanque de oxígeno. Por favor, salga de ahí, muévase. Qué bien. Está viva, que es lo importante. Buenas tardes. Disculpa, ¿usted es el doctor Botox? Sí, ¿y eso? Ella es la recomendada de la señora Lucrecia de Plaza. Ajá, sí. Bienvenido, o sea, la hemos esperado toda la mañana y toda la tarde. Tenga la bondad de pasar para revisarla. Por favor, qué gusto verla. Gracias. Gracias a usted por venir. Gracias. ¿Me cancelo? Cancele todas las llamadas, todas las citas. No existimos. Ahí está mi nuevo carro. Ahí está nuestro departamento nuevo. Nadie. No estoy doctor, para nada. Los guantes. Están bien, están limpios todavía. ¿Recordaste? Yo hice a Florencia. Venga rapidito, pero necesito que me ayude. Por favor, venga, siéntese. A ver, Colorada, un ratito nomás, mamita, porque yo me voy del shopping, me voy a ese par de locas. Ay, sí, se lo juro que se lo voy a agradecer toda la vida, o sea, la necesito. A ver, dime, ¿qué pasa? Necesito que me enseñe a ser pobre. ¿Qué? ¿Que te volviste loca? ¿Cómo eso de que quieres ser pobre? Ñoco, con mi marido estamos pasando por una situación un poquito estrecha, ¿me entiendes? Entonces yo necesito saber cómo afrontarlo. Ay, tú eres chistosa, un poquito. Más bien, están recontra chiros, mijita. Ay, Ñoco.
trabajo, tanto se nos nota. Ay, bueno, no, sabes que yo no duermo, sabes que ni como. Bueno, no como porque no he dicho yo, pero bueno, es terrible mi situación. O sea, solamente pienso en eso y les juro que estoy súper triste. Antes hubiera pagado una psicóloga, pero ahora no tengo ni para la psicóloga, ¿me entiendes? Y de repente un día me levanté y dije, me voy a resignar, Lulu, me voy a resignar. Yo quiero ser feliz siendo pobre. Pero ¿cómo se hace? Es una fórmula secreta, me imagino, tener problemas económicos. Siendo pobre, o sea, y ser feliz no se puede. Oye, mijita, ¿cómo no vas a tener problemas económicos si tu marido es un taxista? No, ¿cómo? Cállese, que la voy a escuchar. No seas ridícula. Todo el mundo sabe a lo que se dedica tu marido. Oye, yo de ti aprovecharía ese cuerpazo y esa carita que sea modelo de TV. O mejor, mija, como es tan ricote ese muchacho, ponlo de stripper. Estás perdiendo plata, loca. Ni loca, ese hombre es solamente para mí. Ya, es Shiro, pero es solamente para mí. En eso tú y yo nos parecemos. Porque yo sí, yo quiero mi pellejudo para mí sola. Y eso que le andan rodando es por ahí grilla. Oye, es que mi pellejudo en la capa es un loquillo. Uy, te cuento, colorada, verás. No, o sea, como que too much information. O sea, imaginármelo nada más. Ya, está bien. Yo que quiero intimar contigo y no te deja. Bueno, no importa. También te voy a ayudar, igual ya esas locas han devenido. Debo admitir que nunca pensé que ibas a escalar tanto. Lo que hace la belleza, ¿no? La belleza que yo te vi. ¿Sabes qué? No tengo por qué seguirte escuchando. Estas fotos. ¿Qué fotos? Estas fotos son reveladoras, las tuyas, las de antes. Sería penoso que caiga en manos equivocadas o caiga la luz. ¿Qué diría la sociedad de la gran señora dama? La señora Florencia de la IE. ¿Sabes qué? Te voy a dar el último cheque. Por ahora. Gracias. No me vuelves a mí. Nunca más. Mi amor, escuche. Las cosas han cambiado. Eres una porquería. Pero tranquila. No todo es malo. Me encanta tu conmovedora historia de superación, de valentía, de cambios en tu vida. Cuando eras así, gordita, cuando cambiaste, cuando eres la que eres ahora, o crees creer. Muy linda tu historia, conmovedora. Veamos. Parece que hay harto que trabajar en este cuerpo caribeño. Yo pensé que solo era con el dentista. ¿Tú has escuchado la canción que dice desde el pelo hasta la punta de los pies? Arjona, sí. ¡Sí! Te la dedicaron a ti. Todo eso hay que cambiarte. Sí. Lo vamos a marcar acá. Y si yo cambio esto y lo pongo acá, vas a quedar divina. Siempre tengo que cargar otro marcador para casos como tuyo. Eres una lacra. Mi amor, el sushi, los rolls. Oh, se fue. Flaco, siéntate. Lleva tu jugo a mi causa, que por la compra de este jugo te lleva gratis y limpio tu parabrisas. Y hasta la frente que la tiene sudada, mi llave, ¿ah? Póngase pila, jefe. Ya te lo voy a conseguir. Para que saque la lengua ahí, ¿ya? Lleve su jugo, mi llave. Pues le compro este jugo que no es mío. Es mi parabrisa. Ya, hasta esa se va a despeinar que tienes ahí. Jugo espulgante. 3 días al baño. Jugo que te bota todos los parásitos. Jugo rico. Habla bien, chama, hoy. ¿Qué te pasa hoy? Mejor que estés así porque no te vendió en ningún jugo. Mete esa ahí también. Kevin, ¿qué te puedo decir, pana? Tenía la razón con todo lo que me dijiste de Max. ¿Te das cuenta? Yo siempre tengo la razón en todo. ¿Y qué pasó? Bueno, que él es un niñadito que está acostumbrado a la vida fácil. Está acostumbrado a que todas las mujeres se le resbalen porque es bonito, porque tiene plata. Y yo no soy así, pues. Yo no soy así.
así. ¿Pero qué se creyó ese? Ah, que viene acá a tratarte como te da la gana, chama. Yo te lo dije, y te lo dije muy claro a ti. Ah, que ese cifrinito lo único que trata es hacerte la vida imposible. Pero tú no, ahí más metida con el brother. Ya, pues, bastante mal me siento ya. No, pero igual ¿sabes? Ya yo no lo voy a llamar más, pues, ya. Está bien, y ni lo llames y ni lo busques, porque el que lo va a buscar y lo va a llamar, ahorita mismo soy yo personalmente, que él ni siquiera me conoce quién soy yo. Ni siquiera sabe con qué se está metiendo, pero ahorita lo va a descubrir, chama. Tú estate tranquila que ahorita mismo voy a resolver esto. Kevin, ¿para dónde vas tú? Vale, mira. Es que, chama, tú no sabes que él trata de jugar contigo. Ah, ¿y qué piensas que te va así nomás a dejar así por así? ¿Crees que tú eres botada? Tú sí tienes quien te defienda, chama. Mira, pero no, mira, es que no, chama. Tú no sabes que uno es loco, uno es rayado. Tú no sabes que yo sé Kung Fu, Karate, Kickboxing, todo sé. Y tú no sabes que ahorita mismo voy a hablar con ese man a ver qué es lo que le pasa. A ver qué es lo que le sucede. No, chama, no, déjame, suelta. Lo van a matar, Dios mío. ¡Kevin, vale! ¡Ya estoy lejos! ¡Chama! No tengo para el pasaje. ¿Cuánto tienes tú? ¿En serio, pan? Es que me pegué la mamá de las corridas, pero es que te quería pedir para el pasaje porque te lo ando medio escaso. Como no tengo nada. Ya no importa, me voy en las dos patas, no importa. Mira, vale, pero... ¡Cúnchale! Pero este pan está loco, pan, de pan. ¡Ahora sí ya vengo, chama! Cometiendo un error, estás dejando sin trabajo a esta persona inocente. ¿Por qué quieres hacerle daño a toda la gente? ¿Quieres hacerle daño como tu ex nuera? ¿Por qué? ¿Qué? Un, dos, tres, familia. La comedia entretenida. Bueno, chicas, ahora vamos a hacer un ejercicio. Esta posición se llama Flor de Loto. A ver, profesora, un ratito. ¿Cómo está diciendo usted? A ver, no, yo quisiera que me explique, profesora, ¿cómo es eso de la flor del otro? A ver, yo quiero saber quién es el otro y de quién es la flor. No me diga que la flor es suya y su capullito se lo va a entregar a otro hombre. Negra, ¿qué te pasa? Yo soy tu marido, me estoy escuchando. ¡No! ¿Qué pasa? ¡Tómala! ¿Qué? No, dije flor de loto, no flor del otro. Oye, mira, no escuché bien, negra, ya, está bien. Escuchas bien. ¿Sabes qué, chicas? Mejor vamos a hacer otro ejercicio. Nos levantamos, nos levantamos. Profesora, discúlpeme, es que yo no quiero interrumpir. Dígame. Es que como soy nuevo, de todas maneras. Una pregunta. Lo que pasa es que como yo ya estoy un poquito así desbaratándome, mis huesitos están desbaratados, digo, ¿no habrá la forma de un masajito o algo así? Digo yo, no sé. ¿Un masajito? Sí. Puede ser que al final del ejercicio se le haga un masajito, sí. Oye, negra, mira lo que estás diciendo, pero usted, profesora, ¿me puede dar el masajito? Digo, yo no sé. Es que, ¿sabe qué? Y si lo hacemos así como con final feliz. ¡Ay, negra, mira! ¿Cuál final feliz? Final feliz. ¿Qué final feliz? Final feliz porque ya me... poniéndome relajado, ¿verdad? Entonces ya me quedo feliz porque estoy relajado, negra. Sí, señor, puede dejar... Señor, mira, de hablar. Me dice, pero me gusta que me diga señor. Bueno, chicas, profesora, dele, profesora. Chicas. Excelente, señor Sánchez. Ya no es cuestión de juntar documentos y firmamos contrato. Hola, buenas tardes. Mil disculpas por la demora. Es que estaba almorzando con una cliente y al final ni siquiera pude almorzar, ni comer, ni nada. Entonces, pero mil disculpas, pero bueno. Max, igual ya los señores están de salida y ya me tuve que hacer cargo personalmente. Ah, muy bien. Eso quiere decir que cerramos el contrato, ¿no? Así es. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias porque cerramos el contrato, ¿verdad? Sí. Okay, todo okay. Yes. Bueno, ¿qué tal los atendió? Cuestión de contrato. Contigo es que quería hablar a niñadito turro, ¿ah? Bueno, señor, yo no lo conozco. Si quiere, puede acompañarme a Recursos Humanos. Podemos ayudarlo con un empleo. Lo que usted necesite. Sí, no sé. Oye, yo no necesito nada tuyo, loco. Yo vengo a hablar lo de la chama. Tú querías abusar de la manga. Aquí tienes a un hombre para que hables de eso. ¿Ah? Sí. Señor Salto, señora de Salto. No tengo idea de qué está hablando este señor, por si acaso. Acompáñame, por favor. Deja de meterte en relaciones ajenas. Y dos, si a ti no te paró bola porque eres un batazo y un engoso, no es mi culpa. Chasca, no es tu culpa. Tranquilo. No es tu culpa. No te metas, loco. Sale aquí. Sale aquí. ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Quieres pelear? Vamos peleando, pues loco. Ya me hiciste calentar. Vamos peleando, pues loco. ¿Qué quieres? Ah, hospital o morgue. ¿Qué quieres? Pero sin armas. Sin armas. Sin armas. Sin armas. Cama. Pues sí, una regla, brother. ¿Cuál es la nota? La nota es para tomar medidas porque te tengo es medidito, colorado. Ya sabes, toma, brother. ¿Ah? Ahora, señaño, vamos sacándonos la pica. Vamos sacándonos la pica para ver quién es quién. ¿Ah? Te rayo, brother. Te rayo. Fíjate que.
¿Cuál es la nota? Párate, peja. O te quedaste hipnotizado. Ah, no te metas, niño. Ya, andate aquí. Ya, sal, sal, sal. Ya, ya. ¿Cuál es la nota? ¿Cuál es la nota? Ya, pues, mijo, ya. ¿Ya qué, pues? Ya, pues, ya va a pelear el mal contigo. Que dice lo que quieres. Vamos, uno contra uno, loco. ¿Qué quieres? Ah, ¿cuál es la técnica? La cobra. Vamos peleando, pero afuera. Ah, afuera, ¿qué es la nota? Ah, afuera. Vamos, pues, afuera, llave. ¿Cuál es la nota? Vamos, pues, afuera. No pasa nada. Trabajando, ¿verdad? Vamos a seguir con otro ejercicio. Ahora vamos a poner nuestras piernas rígidas. Y vamos a tocar. Sí, negra, sí, así. La punta de los pies. Mira lo que está haciendo. Oye, a ver, vamos, vamos, vamos. A ver, así, eso. A ver, yo le toco ahí, ahí está, mire. Oiga, calza bastante usted. A ver, la señora también le tocó los pies. ¡Negro! Solo los pies le tocó. ¿Qué pasa? ¡Te vas de aquí! ¿Por qué me voy? ¡Fuera! ¿Por qué, no te quiero ver! Pero me dijiste que los pies, pues, negra. Imagínate, me lo tiro a otras partes. ¡Tus pies! ¡Tus pies! ¡A los míos! Ya, pues, yo me toco. Mira, ahí están. Ya, tranquila, negra. Pero ya le tocaste lo de la señora. ¿Pero qué tiene, negra? ¡Te vas! ¡Negra! ¡En este momento! ¿Me está botando? Sí. Uy, esta profesora, ¿da? Está bien, me voy. De otros aeróbicos, de mejores aeróbicos, me han botado, negra. Me voy. Te vas a arrepentir, negra, te vas a arrepentir. ¡Hay un dios aquí! ¡Un dios hay aquí, negra! Más te digo. Disculpe, señora, ahora sí. ¡Un dios hay aquí! Me ha botado, negra, me ha botado. Pero no importa, te vas a arrepentir. ¡Un dios hay aquí! ¡Aquí hay un dios! Ahora sí, vas a ver lo que te va a pasar, insecto. ¡Ah, insecto! Vas a ver lo que te va a pasar a ti, colorete. Tengo ahí, mijita. Ahora sí. ¡Cuádrate! ¡Cuádrate, niñadito! ¡Cuádrate! Ahora sí. ¡Cuádrate, pues! ¡Cuádrate, niña! ¡Oye, la cámara lenta, güey! ¡Aguanta, güey! ¡Era la cámara lenta, loco! Ahora sí. ¡Ah! ¡Eres niña! ¡Ah, eres! ¡Mire, me dice que es el único que sabe hacer eso! ¡Yo también sé hacerlo! ¡Yo también sé hacerlo! ¡A ver, alto, alto, alto! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ustedes no se pueden pelear! ¡Habla bien, no montes hecha! ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía no he empezado las apuestas. ¡Voy haciéndolas a mi sobrino! ¡Quiero apuestas haciéndolas a mi sobrino! ¡A ver, vamos, vamos a esa apuesta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale que gana mi sobrino! ¡Dale! ¡Eso, qué más! ¡Qué más! Manda, ¿eh? ¡Oh, colorada! Estás aprendiendo así. Solo hay que dejar la papa que tienes en la boca nada más y rapidito. Sí. Ahora vamos a la práctica. Me encanta la práctica. Oye, pero me estoy dando cuenta que tú eres bien desmemoriada. ¿Por qué? Porque eso de ser pobre ya lo aprendiste cuando vivías en mi casa. Ñoco, yo lo bloqueé. O sea, obviamente mi cerebro anuló tremendo trauma en mi vida. Fue terrible. Pero tú no te preocupes que yo te lo voy a volver a recordar, mi amor, porque soy experta. Ahora sí, a la práctica, niña. ¡Vamos a la práctica! ¡Vamos a la práctica! ¿Tienes hambre? La verdad que me suenan las trepas, como dicen ustedes. Nos vamos a pegar un atracón, mi amor. ¿En serio? Que chola que come pollo con las manos, se respeta, niña. Sí, pollo con las manos como en la India. Aquí estás anestesiosa. Aquí, aquí. Se chupa los dedos, se chupa los huesitos. Ay, bien rico. Qué rico, vamos. Pero eso sí, así no vas a ir. Así echa la defensión, es ridícula, no, mijita. Te vas a cambiar de ropa acorde a la situación. ¿Y qué me pongo? Cuerpo de corte europeo necesita. Zapatos, ¡mira estos zapatos! ¡Me encantan! ¡No me muero! ¡Mira este vestido! ¡Quiero! ¡Mi hijita! ¿Sabes que por eso te traje esta tienda, mi amor? Porque siempre hay descuentos aquí, siempre. ¿Ya? ¡Uy, sí! Dicen que aquí se viste la Mayencia. La Mayencia es una chola, mi hijita. Esa muchacha no se sabe vestir. Aparte, no tiene el cuerpo que yo tengo, la finura que yo tengo. Más bien dicen que la Katy García se viste aquí, mi hijita, ¿lo sabes? Katy García. Sí, ay, ¿quién será? No me suena, la conozco. Es una chola para talar sin llegar. Es verdad, yo creo, mijita, yo creo. Yo por eso te traje aquí, mi amor, porque aquí me encanta y te van a dejar como una reina. Más, porque yo ya soy una reina. Oiga, ¿será que? Más, más, sí, claro. Bastante reina te vas a quedar. Ilusa.
Zapato, zapato, zapatito, dime por favor que esta niña ya va a salir rapidito, porque de verdad que se demora. Me encanta. Me encanta, te ves divina, te ves regia, regia, elegante, así, niñadísima, como mi hijo quiere, y bueno, como yo también quisiera. Ay, pero te ves linda. Monstruo, y el escote y la pierna para mostrar, no muestro nada, estoy muy tapada. Aparte, estos colores como muertitos, parece que me van a hacer como un funeral. ¿Por qué no me puedo vestir así como usted, mostrando la carne con colores vivos, que la gente no me pierda de vista? Mijita, ¿por qué? Porque los colores me quedan a mí así bonito, porque tengo piel canela tropical, divina, porque tengo más cadera, porque tengo más pierna. Y aparte porque a mi hijo le encanta así, elegante, divina, claro, aniñadísima, toda preciosa. Parezco embarazada con esto, Félix. No, y mira, el zapato te va ahí con todo, mijita. Así que yo opino que mejor te des la vueltita, eso, vaya, póngase los otros vestiditos. Pero eso no quiero. No, mi amor, te queda divino. ¿No es cierto que le queda lindo? Uh-huh. Ya está bien. Vaya cama. ¡Eso! ¡Ahora sí, sobrino! ¡Ya vale la pena la pelea, dale! Bueno, aquí están las reglas de la pelea. ¡No hay reglas! Golpe bajo, golpe alto, patada, puñete, gargajo, todo, vale. Vamos, sobrino, hazme ganar billete, hazme ganar billete. A la cuenta de tres. ¡One, two, fight! ¡Dale la fatality! ¡Dale la fatality! ¡Dale, sobrino! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale, sobrino, dale! ¡Eso, dale! ¡No te agaches, no te agaches! ¡No me dispares! ¡No me tienes jugando! ¡Dale! ¡Pero dale si le vas a dar! ¡Cuidado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dame toda su fuerza! ¿Qué me tiraste? ¡Que estamos carnaval! ¡Que todo! ¡Dale, sobrino! ¡Dale! ¡Hola, hermoso! ¡Hola, mami! Papito, ¿me puedes ayudar con esa maletita? Gracias. Ok. ¿Y por qué traes tantas maletas? Porque... ¿Sabes qué? Se me ocurrió que sería buena idea que esa ropa que no estoy usando, venderla y así tener como platita para los gastos, ¿no? Bueno, vamos a la casa, que tengo hambre. A la casa. ¿Por qué mejor no aprovechamos y nos vamos al parque, sí? Mamá, dime la verdad. Nos botaron de la casa. Atento, atento, atento. Visión, 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 aquí. No, pero viste, hijo, vamos, vamos. Escúchame, tranquilo, que ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. ¿Qué, ya lo tenemos? Sí, ya lo tenemos, que no quiero, porque donde ese hombre te mete un mal golpe, Dios mío, lindo, no te levantas nunca más. Ah. Entonces también dime un poquito más de ánimo también. Tú tranquilo, mira, que cuando ya tengas los ojitos así cerrados de tanto golpe, lo único que te levantas es me dices, ¡córtame el párpado! ¡Córtame el párpado! Eso es todo, eso es todo. Me vas a chutar más tranquilo todavía. Oiga, yo creo que usted me dio una estrategia para poderlo noquear a ese niñadito. ¿Una estrategia? Sí. Búscate en YouTube, tiene saldo. Búscate ahorita una, no, búscate una. No, es que usted sabe que aquí no me llega la señal del municipio. Escúchame. Mira, mira, escúchame, Kevin. Esto no lo hago solo porque eres mi amigo, escúchame. Lo que tienes que hacer tú es pararte frente a él. Vas allá, ¿me escuchaste? Y lo miras frente a frente, a los ojos, nunca esquivando la mirada, nunca esquivando la mirada. Aquí de frente. Ahí lo tengo. Te le cuadras. Ay. Y una vez que te le cuadres, ya. Corre, porque ese hombre te puede matar a ti y me mata a mí también. Así que tiene que estar pila, ¿me escuchaste? Pero papito, papito, tengo un poquito más de fe, tengo un poquito más de fe. Tengo fe, tengo fe. Por eso aposté $10. ¿Apostó $10 que yo ganaba? No, que tú perdías. Siempre voy a lo seguro, pues, mijo. Tranquilo. Vamos, eso, vamos. Misión, 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 misión. Vamos ahí. Vamos, dos, tres, dos, tres, dos, tres. Eso, ya. Camina, camina bien sabroso, colorada, porque aquí la gente te ve mal parqueada, mi titi, cae encima. Así, 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 está tú, bien. Tú, colorada, mira, tú caminas así, todo así, y de repente te pones así en guardia. Y miras para los lados, es eso, camina así.
pero parece pato, colorada, por Dios, no te van a estar con la Bueno, pero está difícil esta cosa, es pura sentadilla. Es que, mi amor, si te ven mal parqueada, te caen en gajo, así que te hacen de todo, mi amor. Ay, bueno, yo no le entiendo, ¿qué me habla? ¿Qué habla? ¿Guaraní, Pakistán? ¿Qué Ay, no calles la boca, esa jerga, mijita, jerga. Qué malcriada, ñoco, yo no estoy diciendo malas palabras. A ver, ¿qué entendiste? Yo dije jerga, con jota, ese es el vocabulario del barrio. Ah, ya sé, así hablan los ñeñeñeñeña. Pero esos son los ñengosos, pero esos son los chicos jóvenes. Nosotros ya no estamos tan jóvenes. A ver, yo soy joven, cuerazo divino. Ah, no te pegas la jovencita. Bueno, colorada, vamos a darnos el banquetazo. Vamos a probar los mejores manjares del país. Ay, qué rico, quiero dulce. ¿Manjar de coco, manjar de chocolate, manjar de qué? Por Dios, colorada, tú sí quieres bien quedada. Yo estoy hablando de aquí, de Sauce. Sauce, hay el mejor pollo con harto broster. Sí, estoy oliendo, que huele como aceite usado 20 veces. Ay, te encanta la charlada, yo sé. En el fondo, mira, aquí te dan, por un pollo te dan medio pollo más y te regalan arroz con menestra. No, no será mucho. No, nuestro arroz le hacemos un paseo a ese pollo. A ver, no entiendo. Lo vamos a sacar a pasear el pollo, lo vamos a comer. Explíquese bien. Contigo, yo no puedo, no. Lo estás haciendo excelente, sobrino. ¿Eh? Me encanta. Oye, tienes que ganar. Tienes que ganar. Hay mucha gente que ha apostado por ti, incluido yo. Así que tienes que ganar, ¿eh? Hazlo con el billete. Sí, tío. Sí, lo venceré a ese insecto. A como de lugar. Lo venceré a todo el mundo. ¿Qué te pasa? Ya te atrofiaron la voz. Habla bien. Perdón, me metí en el papel. ¿Qué papel? Escúchame. Aquí tengo una ayudadita para ti. Mira este polvito. Es pica pica. Yo lo llevo a jugar barrio, en el barrio cuando jugamos índole. Ahí gana segurísimo la pelea, sobrino. Pila. Ando a ganar billetes. Eres grande, tío. Siempre confío en ti. Habla bien, habla bien. ¡Eso! Ahora sí, ya te mereces. Ahora sí mereces agüita, a ver. Vale. Toma, sobrino. ¿A qué vinimos? ¡A ganar! ¡A qué vinimos! ¡A ganar! ¡Agüita, sobrino! Por favor, dame. ¡Toma! ¡Round 2! ¡Fight! Piloto, ya sabes. Todo es concentración. No pasa nada. Vamos, concentración, papito. ¡Ole, tigre! Sí, vestido, le saqué la madre y sin siquiera usar el polvo pica-pica. ¡Mira! ¡Bien! Ya por ahí estuvo eso. ¿Qué significa esta mamarrachada? ¡Agua! ¡A trabajar! ¿Qué están haciendo aquí ustedes? ¿Y ustedes qué están protagonizando una pelea, por favor? Esto es una urbanización. ¡Se van a trabajar en este momento! Te mandaron a trabajar. Te salvaste porque me pegaste a traición, ¿me escuchaste? Max, fuera. Lo botaron. Fuera. Por eso digo que también me voy a Madrid. Perdón, yo también me voy a trabajar. Genaro. Sí, dime. Un error, estás dejando sin trabajo a esta persona inocente. ¿Por qué quieres hacerle daño a toda la gente? ¿Quieres hacerle daño como tu ex nuera? ¿Por qué? ¿Qué? Un, dos, tres, familia. La comedia entretenida. Nos chupamos los dedos, ¿ah? ¿Qué te parece? Ya, pero usted me enseña. Sí, y después nos cruzamos al frente a comer cangrejo, también con las manos. No será mucho ya. ¿Y el churrete para cuándo? Compramos esto si quieres. Bueno, me llamo Brittany, nada de colorar. Brittany. Te llamo Brittany. Así es. Oye, ven para acá, dame una de estas. Oye, colorar, por Dios santo, ¿quién te enseñó a ti a hablar así? Así no se habla, amiguita. Ay, yo no me pongo nervioso. Ya, tranquilízate, no te rías mucho, pues si pelas el diente, acá te ve que el que les está coqueteando. No. Tú seria. Mira, qué ternurita, esos pollos. Fíjate que estuvieron en un spa de pollos, en una cama solar. Están ahí quemándose, dando vueltitas. Muy loca. Oye, bueno, toca volver al personaje. ¿Cómo es? Aquí vamos a pedir el pollo. Y después el... ¿Qué es
razón olorada que aquí no te vayas a vomitar. Y huele el olorcito a broster. Huele, huele. Ay, niño, con las cosas que usted me hace. Todo por comerse un pollo. Y le ponemos harta mayonesa y harta salsa. Pero está bien ahí. Exacto, exacto. Está bien. Ay, mi amor, qué bueno que les haya ido muy bien en la escuela. Ahora se van directito al baño y se limpian esas orejas porque se las vi bien sucias. Usted chequele, ¿ya? Pero, mami, esto es un sango excelente. Por supuesto que les voy a hacer, pero vayan corriendo al baño. Vamos, vamos. Hacer los deberes después. Ay, Dios mío. Yo sí quiero un plato. No, mi amor, usted vaya debajo de la cama para ver si es que está lloviendo, pero se queda ahí abajo de la cama. Sí. Uy, no, de verdad. Me fue excelente en esas clases de baile. Segurito mañana me irán mejor. Ay, es que ya tengo tiempo, de verdad, para hacer las cosas. Génesis. ¡Hola, niña Carla! ¿Cómo está? Oiga, no es que sea malcriada, pero acompáñeme un ratito. Es que tengo que hacer la comida, sí. Que yo no tengo tiempo. Quiere un sango. Sí, sí, mi Génesis. Mire, qué pena molestarla, pero quería pedirle un favor. Pero, por supuesto. Uy, por cierto, yo estoy dando clases ahí en la plazoleta. Cuando usted quiera recibir las clases, usted va nomás sin compromiso alguno. Pero cuénteme, ¿qué le pasa? Me encantaría poder ir, pero no se va a poder. No, ¿por qué? Es que me despidieron. ¿Qué? Y por no, eso... No puede ser, lo siento, niña Carla. Y por eso que querían pedirle un favor y atreverme a pedirle este favor, y es que si me puede tener a Carlitos un tiempito, sí, solamente hasta que, no sé, consiga dónde quedarnos o un trabajo. Ya mi mamá me puede ayudar con Carlita, pero no se puede quedar con los dos. ¿Cómo que votó a Carla Vaca? Sin mi consentimiento. ¿Acaso estoy pintada en la pared? Déjeme explicarle. No tiene nada que explicarme. Usted me ha faltado el respeto, ha faltado mi autoridad. Pero es que las cosas no fueron así. Ah, ¿cómo son? No me interesa. Usted llama en ese momento a Carla, la reintegra al trabajo, no, ¿ok? No puedo hacer eso. Sí, no lo puede hacer. O lo voto. ¿Pero por qué? Yo no puedo llamarla. Usted no puede llamar a nadie, porque fui yo quien la votó. Esta Lucrecia es una mujercilla muy perversa. Y déjame decirte que mi hermana fue amante del viejo Plaza. Un, dos, tres, familia. La comedia entretenida. Un, dos, tres, familia. La comedia entretenida. ¡Colorar las manos a la masa! Así parece con ñoño. No. Deja esto cubierto. Con las manos se come el pollo, mi amor. Y cuando ya llegamos al huesito, se lo chupa, porque ahí está el gusto. Ya entiendo cuál es el amor por su marido. Y el huesito está al gusto, dice. A ver, tú sabes, preciosa, pues por el chancleto y te chancleteo. Soña en costa y puedo decir lo que quiera. No, come. No, quiero unos guantes quirúrgicos. Eso voy a pedir. ¿Qué guantes quirúrgicos, mamita, si estás en un asado de pollo? No estás en la clínica. ¡Es preciosa esta mujer! Si quieres, come con cuchara, que también se come con cuchara. Oye, Ñengosa, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Tú? Oye, ¿Tú no eres la Yoko? ¿Y cómo me conoces? Claro, niña Carla, usted no se preocupe. Encantada de la vida, se lo cuido. Hasta que usted consiga lo que usted quiera, claro. Ay, gracias, Génesis. Vaya nomás. Dios mío, es que a esta mujer sí que le pasan cosas. Papito. Ay, es que él es así, le da la bienvenida a todo el mundo. Venga, hola, mi amor. Ven papito, salude a doña Génesis. Hola, Génesis. Hola. Mire, papito, usted se va a quedar con Génesis un ratito mientras su mamita hace unas cosas, ¿ya? Y le va a hacer caso. Bueno, mami, pero no te demores. Ya. Sí, mi amor. Sí, sí. Muchas gracias, Genesita. No, ahí dejo mis cositas, ¿sí? Siga nomás. Gracias. Vaya, Carlita, con bien. Mucha suerte. Chao, mami. Que encuentre muchas cosas. Eso, mi amor. Usted vaya otra vez a la cama. Y usted venga por para acá. Para ver si está lloviendo. Eso, mi amor. Usted quédese por aquí. Y cuénteme. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Carlita? Pero primero, un vasito de juguito, por favor. Que tengo la gargantita un poquito seca. Ah, ya. Un poquito de juguito. ¿No quiere algo más? Sí. Y más la comida. Le cuento paso a paso. Y hasta le exagero. Ay, qué ternura. Ven acá, mi amor. Te sientas aquí a conversar con el niño mientras yo te preparo todo lo que me pediste. Ya, pero me cuentas todo. Y yo quiero la banana. Banana, es verdad, mi amor. A ti te doy la banana. ¿Y por qué la botaste?
porque estaba usando la urbanización para fines personales. ¿Fines personales? Estaba viviendo en la casa modelo. Pero Lucrecia... ¿Qué? ¿Ahora vas a defender lo indefendible? No, pero botarla de un día a otro, eso es despido intempestivo. No, porque está justificado, la boté con visto bueno, así que no va a robarnos más. ¿A robarnos más? Sí. Ay, me parece mentira estar escuchando esto. Tú sabes, Lucrecia, que mañana es el Día de las Madres. ¿Y? ¡Y ella es madre soltera! Pues eso debió pensarlo antes. Debió pensar en su familia antes de venir a robarnos acá. Tú eres la Yoko. Pero si fuimos, tú estudiaste en el Colegio Fiscal 314. Ajá, sí, claro, era la pues... mejor alumna, por eso me recuerdo. No, te recuerdo porque tú te me comías la comida. ¿Nunca estudió? Pues sí, mi amor, aunque no parezca. Estudié, pero no terminé. Y se me comía toda la comida en recreo. Me comía tu comida porque eras bien boca abierta. Se la pasaba bailando sola boca. Oye, hablando de boca, por favor, que me dé música por Enanitos Verdes. Y dime una cosa, tú sigues con él. ¿Con el hueso del agapito? ¿O se te lo llevó Lucrecia? ¿Cómo sabes tú de mi agapito? ¿Cómo sabes tú de agapito, Lucrecia? Tú eres alcahueta. Aquí mismo yo te arrastro. A ver, yo jamás sería alcahueta de la vieja ridícula esta. Uy, ya la amé. En serio, o sea, en serio, Lucrecia, me parece mentira. ¿Qué te parece mentira? Me parece mentira que no tengas compasión. Ni... Yo no tengo compasión. Nunca he tenido compasión si no hubiera llegado donde estoy. La compasión no va conmigo. Pobre Carla, Dios mío, pobre Carla. ¡Ah! Pobre Carla, ahora te vas a poner a llorar por Carla. No lo hagas, que me parece ridícula. ¿Y por qué la odias a la salamanquesa esa niñada? Pues yo te cuento, la abuelita esa es la madrina de mi sobrina. ¿Y quién es tu sobrina? Florencia de la Hiedra. ¿Qué? Florencia. A ver, pero esa Florencia no es aniñada. A ver, ¿qué nos tienen? ¿Qué nos tienen? Ese perro está que corre, cógelo, por favor. A ver, mira, Florencia de la Hiedra es una chica humilde. ¿Humilde? No tiene nada de humilde, ¿no? Pues déjame decirte que tú no conoces nada de ella. No, no voy a llorar. Pero sí le voy a devolver su trabajo. Así que la voy a llamar en este momento. Adelante tuyo. No vas a llamar a nadie. No me vas a desautorizar delante de una vendedora, ¿no? No vas a marcar. Pues yo sí conozco de ella, porque si es madrina de César la Marquesa, ha de ser igualita resbalosa. Y es bien ojo alegre, porque le pele el ojo a tu marido y al feísimo. A ver, cuidado, te pongo cianuro en la comida por estar hablando de mi sobrina. Para que tú sepas, ella sufrió tanto cuando era pequeña. Cada vez que me acuerdo me deprimo, me da unas ganas de llorar. Mira, Florencia, a ella le mataron a la madre. Y el padre se fue a la cárcel. ¿Qué? ¿Pero qué horror? ¿Pero no lo sabían? ¿Película de terror? No, como una película de terror. Pero más terrorífica es la Lucrecia esta. A ver, yo no entiendo por qué Lucrecia es madrina de tu sobrina. Esa parte no la entiendo. Eso es madrina, sí. En realidad, esta Lucrecia es una mujercilla muy perversa. Y déjame decirte, es que mi hermana, que en paz descanse, cada vez que me acuerdo me deprimo. Y mi hermana fue amante del viejo Plaza. Y por eso la Lucrecia siempre lo dio. ¿Ustedes no sabían que ella le decían la cabra Montés? ¿No? Porque habría de cachuda. Así es. Pero Lucrecia, estás cometiendo un error. Yo no cometo errores. Pues sí lo estás haciendo. Estás cometiendo un error, estás dejando sin trabajo a esta persona inocente. ¿Por qué quieres hacerle daño a toda la gente? ¿Quieres hacerle daño como tu ex nuera? ¿Por qué? ¿Qué? Nunca me vuelvas a hacer eso. Acuérdate que yo soy la dueña de esta empresa y así tienes que respetarme. Y jamás, óyeme, jamás me puedes volver a desautorizar delante de nadie. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste?